bienvenidos a Noruega. Estamos en Oslo y encontramos un flea market. Está lleno de antigüedades, venden cosillas y pues estamos en la búsqueda de juguetes antiguos y retro. Y aquí dimos con algunas muñecas. Como saben, aquí en Europa pues hubo una concentración fuerte a principios de 1800 en todo lo que fue ese siglo hasta adelante, sobre muñecas de porcelana, de madera. De las primeras muñecas salieron de acá. Entonces vamos a echar un vistazo. Hay algunas piezas muy bonitas en celuloide. Y por ejemplo, el celuloide tiende uno a reconocer las figuras por las marcas que traen en el cuello. Son símbolos o marcas que te hace saber la marca. Y ahora hay muy buenos catálogos porque hay miles y miles de marcas diferentes. Un euro vale como 8 o 9 coronas, entonces hagamos la conversión de 550, son como 45, 50 euros. Y hay unas muy, muy lindas. Algunas de estas traen sistema de que cierran los ojos, otras no. Y vean, por ejemplo, el cuerpo es de madera, entonces estas tienden a durar más tiempo. Y la cabeza es de porcelana. Esta está en 3,950. No la quiero mover mucho, pero igual se alcanzan a ver para acá. Estas normalmente tienen las marcas aquí. Ahí se marcan y los ojos pues vienen siendo de cristal y los dientes de hueso. Y aquí vean qué bonito se ve todo este display. Lo interesante es que obviamente pues tienen hasta las carreolas, ¿no? De juguete. Esta está padrísima. Miren, de 1890. 2,850 coronas noruegas. Y pues digo, las muñecas no son tanto lo mío, pero se aprecia, ¿no? Se aprecia verlas así y más. Pues lo que a mí más me gustó son los carritos de acá. Entonces, pues es un poquito tarde porque apenas vamos llegando hoy. Así que pues vamos a seguir buscando a ver si vemos algo retro, algo antiguo de los juguetes que nos gustan. Y si no, pues aunque sea echar un ojito al mercado, que vale la pena, ¿no? Está bastante padre, vean el tipo de gente que viene. Y como saben, pues este tipo de mercados pues son como pues trendy, fashion, entonces suele venir gente que le gusta el arte, que le gustan las antigüedades y siempre platicas con alguien muy a gusto. Analizar de repente, por ejemplo, el tipo de diferencias, ¿no? Entre los juguetes que se fabricaron en México y los que se fabricaron en otros países. Es que no alcanzo a leer bien, pero bueno, tiene la licencia de Walt Disney y es del 78. Tiene un poco de hongo que se come el plástico. Está bastante bonito porque trae un molde a la mitad y la escultura está bastante bien hecha. De hecho, este pato Donald parece uno que hizo en sueño. Entonces no me llama tanto la atención. Y vean, Walt Disney Productions. Este es el tipo de marcas que les digo. Aquí dice Walt Disney Productions, pero obviamente el elefante es el logotipo de alguna marca en especial. Tendríamos que investigar un poquito más, pero bueno. Este tipo de viniles no es lo máximo. Los troles, es padre encontrarlos. Estos son de Dinamarca, porque como saben, pues todos los países nórdicos tienen que ver con gnomos, con trolls, con vikingos, ¿no? Y vean, este setentero, igual es danés y está bastante bien cuidado para ser de los años 70. Pues ya dimos casi toda la vuelta aquí al mercado y está bastante bonito. Encontramos otra cosa que no son juguetes, pero nos llamó mucho la atención este álbum de fotografías. Vean, está un poquito golpeado, pero la verdad está muy, muy padre. Porque es como si uno llevara una bola de souvenirs, así como de la historia de este país. Y nos contaba el dueño que, bueno, que son de 1880 más o menos las fotografías. De hecho, el álbum está fechado 1887.
Entonces es una pieza muy muy bonita y está en un precio muy accesible, la verdad. Vamos a pagar por él, son como 40 euros más o menos. Pues bueno, este se va a casa y nos llevamos creo que parte de la historia como un souvenir. Estamos muy contentos. Where is Mexico you live? In Mexico City. Mexico City. Yeah. It's the world's biggest star, is it? Yeah. One of the biggest. Yeah, one of the biggest. Well, yeah. Hey, glamour today. Nice to see you. Okay. Yeah. Thank you very much. Muchas gracias. Tusen Tag significa gracias, pero significa mil gracias, ¿no? Entonces está padre y estamos aprendiendo algunas palabras. That we are learning some new words right now. Yeah. ¿Qué les pareció este flea market? Estuvo padre, ¿no? La verdad no hubo muchas cosas de juguete antiguo, pero creo que con ese álbum de fotografías me voy muy contento. La verdad no esperaba que estuviera tan económico. Y pues ahora sí que tengo más planes para ustedes en este viaje y espero pues complacerlos encontrando algunas figuras antiguas y si no, pues dando un tour por este bello país. ¿Qué creen? Malas noticias de nuevo. Venimos a un flea market donde se supone que vendían cosas antiguas y estábamos como muy emocionados porque era de los mejores. Y pues resulta que hoy es un como día especial de la religión, entonces no van a abrir nada. Hemos tenido una rachita entre las tiendas que ya cerraron y los puentes que ha habido, un poco mala para la cacería. Así que pues vean, se supone que en esta plaza era donde tenía que haber estado el tianguis de antigüedades. Te quería compartir con ustedes este avión extraño en el que me voy a subir. Todavía tiene hélices y tiene unas como turbinas ahí medio raras, así que espero no haya mucha turbulencia, pero pues todo sea por encontrar tesoros de juguete. Lástima. Es la única tienda que creo que hay con algo que me gusta aquí y está cerrada y aparte la cierran desde las 4 creo, 4 y media. Entonces no tuvimos suerte en este lugar. Vean estos cómics, se veían padrísimos, caray. Son como cómics setenteros, sesenteros, pero lo padre es que están escritos ahora sí que en noruego. Me hubiera encantado llevarme uno de estos. Y aparte se ve que no están tan caros porque algunos tienen puestas las etiquetas. Pero vean el del Hombre Araña, ¿cómo se llama, Y aquí hay más abajo, vean. Unos de Superman, unos de Hulk. Por ejemplo, ese de Capitán América se ve como ochentero, 50 coronas, está barato, son como 6 euros. Se veía muy padre la tienda por dentro. Si alguien tiene la suerte de venir, pues avísenme qué tal estuvo. Está exactamente en Cogensgate. Y Esquergata. Ya recorrí todo el poblado de Alesund en Noruega, como lo pueden ver allá abajo, y no encontré nada. Había una sola tienda de cómics y cierran a las 4 de la tarde. Entonces yo la verdad pues llegué como 5 y media aquí.
Estuve caminando, estuve buscando por internet, preguntándole a la gente y no hay nada. Pero recuerden, eso no nos va a echar para atrás y seguimos en nuestra búsqueda por el norte de Europa a ver qué juguetes encontramos.